¿Cómo explican que en Castilla y León el sistema de autonomía y atención a la dependencia expulse a personas del mismo, deje de atender a grandes dependientes y acumule 7 meses de espera a las personas con dependencia moderada? Mire, explicar algo que no ocurre resulta difícil. Usted hace 3 afirmaciones que se ajustan muy poquito a la realidad. Castilla y León, y usted lo sabe porque así lo dice la Asociación de Directores y Gerentes Estatal, es la primera comunidad en atención, en servicios, en prestaciones, en agilidad. Y no solo eso, sino en el segundo semestre del año 2015 ha sido la comunidad que porcentualmente más dependientes ha incorporado al sistema de dependencia. Y por lo tanto, nadie ha expulsado a nadie del sistema de la dependencia, ni se ha dejado de atender a los grandes dependientes, como usted afirma, ni mucho menos se han acumulado retrasos de 7 meses, como usted también dice. Señoría, usted debería de estudiar un poquito más los informes de la Asociación de Directoras y Gerentes. Yo le voy a dar los datos que son oficiales y que son reales. ¿A ustedes les parece mal? Usted se erige hoy representando y dando unos datos que no son ciertos. Mire, yo le voy a decir los datos que son ciertos y que se manejan. Y además la Asociación de Directores y Gerentes creo que tiene el suficiente prestigio y que esta comunidad se ha marcado unos objetivos, que es la plena atención en la ley de dependencia. Y yo le digo más, mire, en estos últimos 6 meses del año 2015 hemos incorporado al sistema de dependencia a 11.500 nuevos dependientes y que esos 11.500 nuevos dependientes reciben más de 16.300 prestaciones. Ahora mismo estamos ya atendiendo a 73.546, un 18,5% más que en junio del 2015 y un 21% más de prestaciones que en junio del 2015. Y es más, le digo, usted habla de dependientes moderados, pues yo también, señoría. No hace falta más que mirar la gráfica oficial, la del Inserso, que dice que Castilla y León es la comunidad autónoma que más dependientes de grado 1 ha incorporado, el triple que en junio del 2015, porque Castilla y León, la Junta, se lo marcó como objetivo y como reto. Nosotros, pero sobre todo nuestros profesionales, que quiero desde luego destacar el rigor con el que trabajan y que hemos trabajado desde los CEAS y desde la Administración Regional para poder tener ese dato, 17.000 dependientes atendidos, con más de 16.000 prestaciones y que suponga además 43 puntos de diferencia con el resto de España, que la media es de un 27%, señoría. Usted habla de lista de espera y yo le puedo decir que, señoría, el 90% de las personas que han pedido una prestación ya la reciben en Castilla y León. Y no solo eso, ¿sabe usted qué lista de espera de una comunidad que me gusta a mí poner de referencia, que es Andalucía, no Valencia? 100.000 personas en lista de espera, que no reciben prestación, que no tienen respuesta de la Administración. Y usted no puede acusar aquí de que estamos expulsando a dependientes de grado 3 porque es una absoluta falsedad. Yo le digo, porque estos son los gráficos, que Castilla y León en grado 2 y 3 tiene el 99,97% de los dependientes atendidos. Eso quiere decir que tenemos en grado 2 y 3 plena atención y que no existe lista de espera. Y lo puedo afirmar yo, y no solo nosotros, no solo yo, sino la Asociación de Directores y Gerentes, que durante 9 veces consecutivas nos han otorgado un sobresaliente.